Seguimos en la espera de la salida de este clásico criador. Ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Trata, dice, afuera San Juanera, pero no puede. Ronronera y Esplendorosa pasan a luchar la delantera a dos cuerpos. San Juanera fuera el tercero, a uno. En el cuarto lugar queda Viva Victoria. Dos más atrás en la quinta posición están luchando las dos Adelas y la Aldeana. Pasan los siete, van a los 600 metros finales y Esplendorosa, un cuerpo al frente. Ronronera sigue presionándola afuera en el segundo a medio, buscando espacio adentro y lo consiguió Viva Victoria. Entrando en la recta final, Viva Victoria a la delantera, un cuerpo. Jerry de la ataca afuera en el segundo lugar. Aquí en los 200 metros finales, la lucha es tremenda con Yelide pasando ahora a la delantera en los 125 finales. Yelide se despide al frente con 5-6 cuerpos para ganar este clásico criadores. Aquí al final Soberana, que tuvo serios problemas a la salida, consigue el segundo, el tercero de la Aldeana, el resto atrás con Hipocresía en el último lugar.